Este video es presentado gracias a Game Changers y doy gracias por el acceso anticipado proporcionado por EA Fire Monkeys. Hola mis chiritos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a ver el solar con la nueva casa que hemos desbloqueado en la prueba en vivo Palmas y Palmeras. Está en casas con entrada para coches. Recuerden que si terminan todo a tiempo, la primera construcción es totalmente gratuita. Recuerden hacerlo ya sea en un solar pequeño o en uno grande. Al final de este video te muestro cómo se ve este diseño en un solar grande. Y mis chiritos, lo más hermoso de todo es que al adquirir este solar vamos a tener 4 tipos de coche en diferentes tonos. Estos Cadillacs se ven hermosos. Bueno, realmente no sé si sean Cadillacs, la marca en sí, el tipo de coche, pero son unos coches vintage súper lindos. Las palmeras altas creo que son de los objetos que más me gustaron. Y esta casita en sí, mis chiritos, está bien bonita. Está sencilla, bonita, agradable. Me encantaría estar ahí, créanme que sí. Me gustó mucho. Ahora vamos a entrar para que vean el tour, porque hay muchas sorpresas dentro de esta casita si la desbloquean a tiempo. Entramos por un pequeño pasillo y por esta puertita, mis chiritos, vamos a entrar a las habitaciones. Pero antes de ir a las habitaciones, prefiero ir a la cocina, a la sala y al comedor. Aquí encontramos la cocina, se ve súper bonita, la sala, miren qué bonito se ve el papel tapiz con la tele. Los muebles, ay, todo se ve tan hermoso, mis chiritos. Miren, aquí están todos los objetos que hemos desbloqueado en anteriores retos. Sí, eran retos, ¿no? Ya ni sé, ya tengo todo enredado en mi cabeza, tanta información, mis chiritos. Miren este ventilador es nuevo. Esto no lo teníamos en nuestro juego. Está súper lindo. Aquí vamos a encontrar el comedor. Miren qué bello se ve aquí este cuadro de las aves, este cuadro gigante. La verdad es que da un aspecto súper lindo. Aquí vamos a encontrar la lamparita de palmera. La verdad es que se ve precioso. A mí me gustó mucho, mucho esta casita. Aquí vamos a encontrar una puerta que nos va a llevar al jardín de la parte de atrás. Miren qué bonito está. Vamos a tener este objeto que es decorativo para hacer ejercicio. No sé si lo vieron ahorita. Bueno, ahí lo vamos a tener para que lo puedan poner en alguna otra casa, en su inventario o aquí en esta casa, obviamente. Aquí en el garage tenemos la lavandería que se ve realmente muy bonita. Me gustó mucho, mucho, mucho cómo se ve este garage. Y bueno, mis chiquitos, continuemos porque esta casita es pequeña, completa, pero hermosa. Aquí hay una puertita, mis chiquitos, que nos va a llevar a una habitación. Una habitación con una cama matrimonial. Ay, esos ventiladores con esos focos se ven preciosos, me encantan. Aquí está decorado con el biombo, los cuadros. La verdad es que se ve todo muy tropical, muy bonito. Y hay una puertita que nos lleva a un baño. Este es otro objeto que no teníamos en nuestro juego. Esta cesta de ropa sucia ahora en tono negro. Así que mis chiritos tienen que aprovechar porque esto está hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Este baño, mis chiritos, realmente se comunica como baño social. Y bueno, mis chiritos, aquí está la palmera. Esta palmera me encantó, las palmeras delgaditas y muy altas. Y bueno, continuemos, mis chinitos. Vamos a salir de aquí, nos vamos a meter por el pasillito y vamos a encontrar una puertita. Bueno, realmente muchas puertitas. Hay una puertita que nos va a llevar a un baño. Bueno, mis chinitos, ya ni sé por dónde empezar. Empecemos por aquí. Vamos a ver esta habitación, es una cama matrimonial. Miren qué bonita se ve la alfombra de hoja. Miren estos cuadros, mis chiritos, ya los vamos a poder colocar solitos. Ya no están pegados a la cama como las camas escandinavas. Bueno, ya lo vamos a tener aquí como un objeto separado. Eso está precioso. Y aquí hay otra puertita que nos va a llevar a un estudio. Miren, mis chiritos, este escritorio fue de un paquete online.
Miren, también lo vamos a tener aquí en esta casita. Así que, mis chilitos, hay muchas razones por qué terminar esta prueba en vivo a tiempo y desbloquearla. Aquí tenemos otro baño, que es el baño social. Y también tiene la puertita que se comunica al otro baño de la habitación principal. No sé, ¿qué te pareció este diseño? Este de palmas y palmeras. A mí me gustó muchísimo. Ahora sí, mis chilitos, no te muevas porque te voy a mostrar cómo se ve en un solar grande para que tú decidas si lo compras así en un solar pequeño o si tú prefieres en un solar grande. Bueno, mis chilitos, aquí estamos en el solar grande. Realmente es la misma construcción. No cambia absolutamente nada por dentro de ella. Todo está igualito, igualito, igualito. Lo único que cambia es el patio exterior. Entonces aquí está la puertita que nos lleva al patio exterior. Y vamos a encontrar una pequeña mini golf, como pueden ver. Vamos a encontrar aquí plantitas, un asador. El mini golf se ve súper bonito aquí. Unas tumbonas y una piscina en forma de L. Y un jacuzzi. Esta es la diferencia del solar grande con el solar pequeño. Y las palmeras, miren qué hermosas se ven las palmeras de diferentes tamaños. Las altas y las chiquitas hacen una combinación perfecta para esta temática de Palm Spring. ¿Qué te pareció este diseño, este video? Por favor, déjalo en los comentarios. Apóyame regalándome un lindo like y compartiendo con todos tus amigos. Te invito a que continúes viendo todos los videos sobre esta hermosa actualización. Los quiero. Bye, bye.